Yo no sé si darle un tic a un director, pero creo que sería cree en tu actor. Cuando crees en tu película, cree en tu actor. Si tú escoges un actor sin creer en él, solo porque es popular o porque, y no crees absolutamente en él, no te va a funcionar. Tienes actores, tenemos un defecto. Y ese es, si no eres muy importante, eres un actor famoso de un cine, actor promedio como soy yo, un defecto. No salgo en pantalla, entonces me preocupo. Voy a ver si me llaman y agarro el proyecto que yo quiero. Entonces, a veces, agarrar cualquier proyecto te hace daño a tu carrera. O sea, no es necesario estar todo el tiempo en la pantalla para demostrar que eres un buen actor y que puedes hacer lo correcto. Que el actor en sí tiene que gustarle su carrera, pero aparte de gustarle, a la hora que transmites, saber que lo que tú estás haciendo te lo crees tú para que te lo crea el de afuera. El detrás de cámara, si no te cree, si tú no te crees, no te crees detrás de cámara, por mejor actor que seas. Eso creo yo.